la contaminación de los coches se puede deber no solo a la cantidad de gases que emiten durante su vida útil, sino también durante su producción. Es por eso que en el vídeo de hoy os vamos a contar cuánto y cómo contamina un coche según su motorización. Aunque los coches diésel generan una menor cantidad de gases CO2, sí producen una mayor cantidad de gases de dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, más propio de los incendios forestales o de las erupciones volcánicas. Los coches diésel emiten una media de 132 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y, en cuanto a las emisiones de gases de óxido nítrico, producen 0,50 gramos por kilómetro recorrido frente a los 0,15 que producen los coches gasolina. Los coches gasolina producen una mayor cantidad de gases CO2, que es uno de los principales culpables del efecto invernadero. Para hacerse a la idea, un coche que consuma 6 litros a los 100 estará produciendo 11 gramos más de CO2 que un coche diésel. Aunque los coches eléctricos no contaminan durante su vida útil, sí lo hacen durante su producción. Y es que, según uno de los últimos estudios de Volvo, son un 70% más contaminantes que los coches gasolina o diésel. Y esto es debido principalmente a sus baterías, que cargan con 7 toneladas más al medio ambiente con respecto a estos otros coches. Sin embargo, se estima que para compensar este aumento de emisiones de CO2 durante su producción, se necesita una media de 50.000 km recorridos. A partir de esa distancia, el coche eléctrico estará contaminando menos que un coche con motor convencional. Los coches híbridos se sitúan a medio camino entre los coches eléctricos y los coches convencionales, ya que para fabricarse contaminan más que estos últimos debido a que usan una batería un poco más grande, pero de menor tamaño que los eléctricos. Sin embargo, durante su vida útil, al usar gran parte del tiempo el motor eléctrico, reducen drásticamente sus emisiones. Y no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos.